Eskerrik asko, Juan Carlos. A continuación, Alfonso Ríos Velada, que es el viene por el sindicato Comisiones Obreras, representante responsable, evidentemente, de Salud Laboral. Y nada, ahora era Alfonso. Ba, egun guzti hoy. Izugarrizko behar bada arazoaren aurrean gaude lan arrisku psikosozialekin Euskadiko Langile Komisioen ustez. Eta gainera, gorantz doan arrisku bati buruz hitz egiten ari garela esan dezakegu. Eta dena dela, zenbait tresna dauzkagu sindikatuaren aldetik arazoni alde aurre egiteko, ekarpen asko egin ditzakegu. Eta horrezik gaitik, gure parte hartzea exigitzen dugu aurrean bertan gauden toki guztietan. Zenbait lan zentruetan gainera, behar bada, krisialdi garai hauetan, enpresariek erabiltzen dituzte lan arrisku psikosozialak orokorrean, baina batxutan laneko jasarpen morala ere, hain zuzen ere, lanetik kaleratzeak doainik izatea, eta hori gure ustez, arazo nahiko latxa eta nahiko larria da. Egin behar diren balioztatzeak legean daude, prebentzio neurrien ezarketa ere legean dago, eta enpresarien bete beharrak dira. Eta gainera, langileen eta sindikatuen parte hartzearekin egin behar dira. Hori ere legean dago, naiz eta batxutan, zenbait enpresetan, badirudi enpresariak ehazten dutela gauza edo gutxienez, ez dutela arreta askoz begiratzen arazoa. Buenos días a todos. Como os comentaba, para Comisiones Obreras de Euskadi nos encontramos ante una problemática que constatamos que está claramente en ascenso, pero que a la vez sabemos desde la parte sindical que contamos con instrumentos para hacer diversas aportaciones y desarrollar diversas herramientas en los centros de trabajo. Nosotros enmarcamos los riesgos psicosociales, no hay por qué obviarlo, como una agresión a las condiciones de trabajo cuando no se toman las medidas oportunas en las empresas, lo cual constatamos, desgraciadamente, que ocurre muy a menudo. Existe la obligación legal de que las empresas afronten la solución a estas problemáticas. Existe la obligación legal de que se adopten medidas para que las condiciones de trabajo no afecten a la salud de los trabajadores. Y la actitud sindical ante esto es permanecer vigilante para ver si esto efectivamente se está llevando a cabo. Que la empresa tenga que sobrevivir, por supuesto. Eso no cabe duda, porque sin empresa no habría puesto de trabajo, y si es necesario, que esto se utilice como justificación para que a veces las condiciones de trabajo dañen la salud de los trabajadores, eso no podemos, por ahí no podemos pasar. He utilizado la palabra justificación por ser suave. A veces lo he escuchado como excusa por parte de determinados empresarios. Nosotros, como sindicato, somos partidarios de que toda esta problemática se visualice. Y partimos de una dificultad. Las patologías que generan los riesgos psicosociales no están en el cuadro de enfermedades profesionales. Legalmente no pueden ser calificadas como tales. Como mucho, podemos aspirar a que, yendo a juicio a través de la seguridad social o como sea, sean calificadas como accidente de trabajo. Y desde luego, partimos de tres grandes motivos por los cuales esto se tiene que visualizar. Se tiene que visualizar como un daño derivado del trabajo, no como un daño derivado por enfermedad común, como a veces ocurre, como ha dicho el compañero, con la connivencia de las mutuas o con la intervención de las mutuas. Todo esto es un fraude a la prevención. Lo que en este país, lo que no figura en las estadísticas como un daño derivado del trabajo, no existe como tal y no hay ninguna necesidad de prevenirlo. Esto, por otro lado, es un atraco a la sanidad pública. Es decir, que la sanidad pública, que Osakidetza, se tenga que hacer cargo de daños derivados del trabajo, es un verdadero atraco. Esto debe ser competencia de las mutuas, tanto las prestaciones económicas como las prestaciones de los tratamientos oportunos. Y esto, por otro lado, significa, si esto se deja como enfermedad común, significa para los trabajadores afectados un recorte a sus prestaciones, tanto cuando se está de baja como si te dan una incapacidad o lo que sea, y también, evidentemente, te corta a la hora de acceder a un recargo de prestaciones. Es un problema que está en la organización del trabajo. Influyen características personales, pueden influir las actitudes, pero por encima de todo no vale decir que esto está solo en la persona, porque no lo está. Esto es una explicación reduccionista, y lo que se consigue con esto es que las empresas actúen solo sobre la persona, ofreciendo cursillos de motivación y una serie de cosas que desde luego no actúan, no van al origen del problema. Tiene que haber un protocolo en la organización. Incluso la propia Organización Internacional del Trabajo dice que este tipo de cursos son meros parches y que no constituyen una medida preventiva. Existen metodologías para afrontar estas problemáticas. No vale decir que es un lío, como nos ha tocado escuchar. Alguna empresa nos ha dicho, es que esto es un lío. Bueno, sí es un lío, pero vamos, existen metodologías y hay que llevarlas a cabo. Existen metodologías que están centradas en el origen y en la exposición. Hay que evaluar
los riesgos psicosociales para intervenir sobre ellos. No podemos quedarnos en la mera evaluación. Es típico en sectores como la enseñanza, la sanidad, pues bueno, que tienen muchas evaluaciones, que han hecho las evaluaciones, pero esto no va más allá. No hay una intervención luego para evitar los riesgos psicosociales. Sectores emergentes, como la intervención social, también está pasando algo parecido. No sé si recordáis, y si no lo recordamos aquí, porque salió en los medios de comunicación, una trabajadora de este sector de intervención social, hace menos de un año, se puede decir que fue violada, sufrió una agresión sexual por un usuario de un piso de acogida en este sector de intervención social. Esto es la punta del iceberg. Las situaciones de violencia que sufren estos trabajadores de intervención social, pues bueno, son diarias y son muy graves también. No solo tenemos que conocer los riesgos, tenemos que disminuirlos y esto además es una obligación legal que está en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que está en diversos artículos entre el 2 y el 9 del Reglamento de Servicios de Prevención. Y luego para nosotros el derecho a la salud es universal. Las condiciones de trabajo afectan a la salud y las desigualdades sociales existen. Pensemos, por ejemplo, en el tema de género, con la doble presencia que se ha comentado antes también. Y una vez que las condiciones de trabajo influyen sobre esas desigualdades sociales en salud, por ejemplo, esas desigualdades no hacen más que retroalimentarse. Existen formas de actuar sobre el origen de esta problemática. Se pueden eliminar estrategias de competitividad individual. Hay que fomentar el apoyo de los superiores y no hay que fomentar la competencia entre trabajadores, que es lo que se hace en muchas empresas, con las dobles escalas salariales, vulnerando la igualdad salarial, vulnerando la igualdad en condiciones de trabajo. Tenemos que garantizar la aplicación de habilidades y conocimientos en los puestos de trabajo. Hay que garantizar un trato digno y justo a las personas en la empresa. Estoy hablando del salario y estoy hablando del trato que se dispensa a la gente en las empresas, a los trabajadores, que muchas veces no es el correcto y todos lo sabemos. Y tiene que haber una serie de garantías laborales. Tiene que haber una estabilidad en el empleo. Tiene que haber unas condiciones de trabajo, una estabilidad en las condiciones de trabajo. En este sentido, ahora mismo, pues estamos asistiendo, en este periodo de mal llamada crisis, pues a una serie de vulneraciones legales, vamos a decir, que influyen directamente en la generación de estrés y en la generación de carga de trabajo. Se están haciendo allí donde no hay presencia sindical. Se están haciendo expedientes de regulación de empleo, de suspensión. Se manda a la gente al paro porque no hay trabajo, luego ya te vuelves a venir cuando haya trabajo y tal. En ese momento que una parte de la empresa, de los trabajadores, está en el paro, llega un momento puntual, una situación de que hay más pedidos o lo que sea, a esa gente no se le recoge del paro, no se le vuelve a meter en la empresa. Esa gente sigue en el paro y los que están en la empresa ya les aprieta mejor las clavijas para que trabajen más. Genera más carga de trabajo y genera más riesgos psicosociales. Lo mismo en las empresas que ha habido un ERE de extinción, por decir de alguna manera. Se ha despedido a la gente, llegan después pedidos puntuales, un incremento de pedidos y no se contrata a nadie más. Los que están, están y apechugan con lo que hay. Y luego, desde luego, estamos sufriendo una serie de recortes en las empresas en prevención. Lo primero donde se recorta es lo psicosocial. Y hombre, yo diría, no diría que estamos en un proceso de validación de las empresas con los riesgos psicosociales, porque por ejemplo con el acoso moral, y yo creo que lo tienen completamente validado, sabido y consabido y utilizado a diario. Como se comentaba antes también, hacerle la vida imposible a alguien para que se vaya de la empresa, putearle a alguien para que se vaya de la empresa, eso ha existido toda la vida. Ahora se le pone un nombre en inglés que es mobbing, se hacen jornadas, se hacen seminarios, se hacen guías, que no digo que no haya que hacerlas. Pero vamos, si alguien se piensa que en los centros de trabajo la situación es sustancialmente distinta a lo que había años atrás, pues eso no es cierto, eso es así y eso se ha utilizado toda la vida. Quien crea que estoy exagerando, quien crea que estoy dramatizando, que lo crea y que siga cerrando los ojos ante esto. Pero muchos de los que estáis aquí os habrá tocado sufrirlo o habréis sido testigos de ello. Pero vamos, esto no es una realidad nueva en absoluto, ¿no? Nosotros lo que reivindicamos es, en primer lugar, un compromiso de la dirección, lo mismo que se hacen compromisos con la calidad y con el medio ambiente. Cuando hay compromisos en salud laboral, solo se centran en que no hay accidentes de trabajo, la política de cero accidentes y todo eso, como si esto no fuese un riesgo de trabajo, pues también lo es. Tiene que haber una actuación integral, tiene que afectar a toda la empresa. Podemos aceptar que puede haber un calendario, que puede haber unas fases. Sí, habrá que empezar por donde haya problemas manifiestos. Los riesgos psicosociales se saben dónde están, por tema de bajas, por tema de que la gente lo sabe. Y desde luego, con temas de acoso moral, habrá que empezar por donde haya representación sindical que pueda servir de apoyo a las personas que están sufriéndolo. Se habla también de las ETTs y las subcontratas. En casi todas las empresas, grandes sobre todo, hay empresas de trabajo temporal, hay subcontratas.
nos dirá la empresa principal que es una obligación de su empresa, que esto con nosotros no va. Efectivamente, pues la empresa principal no puede influir en el salario de una subcontrata, probablemente, pero puede influir en la ordenación del tiempo de trabajo y puede influir en la carga de trabajo que se asigna a esa empresa. Tenemos que comprobar el acuerdo que hay con el servicio de prevención. Nuestra realidad, es cierto que se fundamenta, hay muchas empresas, muchas micropymes, y fundamentalmente hay servicios de prevención ajenos. No existe obligación legal de que haya servicios de prevención propios, salvo en empresas de más de 500 trabajadores o de más de 250 en algunos casos, y desde luego tendremos que recabar el compromiso de los servicios de prevención, tanto propios como ajenos. Y habrá que proponer que se trabaje esto a la empresa en los comités de seguridad y salud, en las empresas donde haya más de 50 trabajadores o donde no los haya, pues tendrán que proponerlo los delegados de prevención. Esto se hará siempre con el asesoramiento del sindicato, así lo dice el artículo 38 de la ley de prevención, y si esto no se hace así, pues es una farsa directamente. La intervención se tiene que centrar en la salud. Hay cuatro grandes grupos de condiciones de trabajo susceptibles de ocasionar un daño a la salud, que pueden ser pues las exigencias de trabajo, las posibilidades de desarrollo, la compensación, el liderazgo. La carga mental puede estar circunscrita a las exigencias de la tarea. El reconocimiento, la falta de reconocimiento puede estar en la compensación. En el liderazgo puede encajar el acoso moral. Si bien es cierto que quien quiera desarrollar una estrategia de acoso moral frente a otra persona lo puede hacer en cualquiera de los cuatro grupos. No valen algunas intervenciones o algunas metodologías que vienen de los recursos humanos o de la psicología laboral, porque miden aptitudes pero no vinculan condiciones de trabajo con factores de riesgo. Son para otra cosa y hay empresas que lo aplican y es un error. La intervención tiene que ser participativa. Los riesgos psicosociales en general requieren una interpretación de quien está viviendo ese riesgo, sobre todo el acoso moral, por ejemplo, requieren el conocimiento de la vivencia de la persona. Para participar en esto, no simplemente desde los sindicatos no simplemente reclamamos intervención en la obtención de datos, sino que también reclamamos intervención en las medidas preventivas. Hay empresas que pretenden abordar los riesgos psicosociales sin la intervención de los sindicatos, lo cual es un error y desde luego no sirve para nada, según dicen resoluciones de la propia Inspección de Trabajo. No lo decimos desde los sindicatos. El método tiene que estar validado y tiene que ser fiable y tiene que ser aplicable a la empresa. Es decir, tiene que cumplir una finalidad preventiva. La evaluación de riesgos psicosociales no tiene que ser un fin, no simplemente es una evaluación y quedarse ahí. Eso al final es un trabajo completamente baldío. Alfonso. Bye. Los 10 minutos que nos decís, al principio habían sido 15, creo recordar, pero bueno, intentaremos ceñirnos a... Ya sabes, hay que adaptarse. Pues muy brevemente, la información que se van a arrojar, al final vamos a tener un porcentaje de expuestos, constituye una primera foto de los factores más problemáticos, que serán los primeros para actuar, y desde luego nos va a permitir discriminar por secciones también, ver el tipo de contrato cómo afecta, los turnos cómo afectan y nos va a permitir ver las desigualdades de las que hablábamos al principio. Estas desigualdades existen y hay estudios sobre ellas. Es sabido que existen diferencias de género y diferencias de oportunidades para las mujeres y para los hombres en la sociedad y también en los centros de trabajo. Hay menos mujeres en puestos de directivos y hay más mujeres en puestos de ejecución. Esto hace que, por ejemplo, determinados riesgos como la falta de autonomía, como la falta de posibilidades de desarrollo, influyan más sobre la población trabajadora femenina que sobre los hombres. El tipo de contrato, a la luz de tanta reforma laboral, y esto puede sonar a reproche, y efectivamente no hay por qué negarlo, así es un reproche, la inseguridad en la contratación, la incertidumbre sobre el futuro laboral, la precariedad, la temporalidad, crean todo un marco de indefensión en la empresa que al final acaban influyendo en todo el entorno psicosocial del trabajador. Pues bueno, tenía alguna otra cosa, pero bueno, lo dejaremos pasar y aprovecho para agradecer a Osalan que nos dé participación en este foro y especialmente a Maite por las molestias que se está tomando. Es que riesgo.